Más candentes con un piquete de buen humor. Acomódate y relájate, porque ahora mismo comenzamos. ¡Es viernes!
¡Bravo! ¡Ya es viernes! ¿Cómo están, amigos nuestros? No, hombre, qué barbaridad estar aquí hablando con ustedes nuevamente. Ya es viernes, qué barbaridad. Ya es viernes. Y los que estaban cantando ahorita dijeron que ya se iban. Pues que les vaya bien. Que les vaya bien. Ya se iban a Monterrey, ya no sé dónde. Pero bueno, que les vaya bien. Oye, déjenme acomodar esta cosa aquí. ¡Qué bárbaro, no, hombre! Oye, llegué bien temprano. Llegué bien, bien temprano a las... ¿Qué? ¿Qué hora son ahorita? Las 8:07 ya. ¡Ay, pues suma! No, llegué bien temprano, llegué como a las 7. ¿7:07? Sí. Llegué hace una hora, fíjate más, qué bárbaro. Normalmente llego a las 7:08. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me da mucho gusto que estén aquí a través de La Cotorra Radio, aquí en su programa Desmañanados. Como siempre, oye, hambre. Ay, si yo pudiera hablar ahorita, si yo pudiera hablar, si yo pudiera decirles lo que traigo adentro. No puedo decirles lo que traigo adentro. Ay, Diosito Santo, ¿por qué? Porque hoy es viernes 4 de agosto del 2023, han transcurrido 216 días y quedan 149 días, bravo, ¿cómo pasa el tiempo? Ayer quedaban 150, ya son las 8:08, las 8:08, no, las 8:08, sí, las 8:08. La frase del día de hoy, señoras y señores, escuchen ustedes muy bien porque es muy importante. La frase del día de hoy dice así: el humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura. Exactamente, exactamente. El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura. Ese, a ver si me lo grabo porque queda con el programa, ¿eh? Queda. Porque hacemos las cosas con humor y tratamos de usar sabiduría. No, pero muchas cosas de las que se mencionan aquí son como para aprender. Cada vez que hablamos de cosas importantes que a lo mejor usted no sabía, hay muchos que sí saben, otros que no. ¿O no? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, sí, no, no, sí, no, sí. Pues quién sabe. La palabra del día, ya saben ustedes, como cada día tenemos una palabra, pues hoy es la palabra dulce. Dulce. D-U-C-E. Dulce. ¿Qué significa la palabra dulce? Significa caudillo. Nombre con que en Italia se designaba al jefe del Estado durante la época fascista. Por ejemplo, Mussolini fue duce de Italia. Muy bien, muy bien. Yo, Teo, soy duce de la cotorra. Gloriana es dulce. Ay, Gloriana es dulce, no duce, es dulce. Ay. Que por cierto, Gloriana vino ayer, que no tenía que venir, porque los miércoles y jueves está en una asignación especial, pero le cambiaron la asignación especial para hoy. Entonces, por eso Gloriana estuvo ayer. Así que un aplauso para Gloriana. Que anda ahorita, ¿no? Anda en una asignación especial desde las 5 de la mañana. ¿Eh? No, hombre, una mujer bien trabajadora. Qué bárbara. Ya quisiera yo ser trabajador como ella. Ay, 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 pero es que a mí me duelen los huesitos, ya estoy ruco. Felicidades, ay, otra vez. Felicidades a los cumpleaños. Ay, otra vez, se me olvidó ponerle música al Happy Birthday de Regiomontanos, el Happy Birthday que les canto todos los días. Y todos los días les digo, todos los días es la misma canteleta, ¿cómo dicen? Cantaleta. Todos los días les digo, ay, se me olvidó ponerle música. Pues se me olvidó otra vez, ¿y qué?
Se las canto a Quepela. A Quepela. Se las voy a cantar a Capela otra vez. Pero ahora sí, el lunes. Bueno, no prometo nada. Pero el lunes a ver si ya trae musiquita. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Y aquí les va. Operador, buenos días. Mira el operador, viene bien guapo. Oye, sí, así deberías de venir toda la semana, animal. Toda la semana viene todo en shorts y así, con camisetas todas sucias. Y hoy que es viernes social, en las oficinas hoy van así casuales. Y este no se vino casual, viene acá, mira, con moñito y toda la cosa. Oye, ¿vas a una quinceañera saliendo de aquí o qué? ¿No? ¿A dónde? No me digas. Ah, ¿sí? Dice, mira, felicidades. El operador dice que... ¿No cumplías años de aniversario de bodas? ¡Ah! Perdón. Oh, es que el señor es casado, pero cumple un año. Cumple un año con la novia. No se crean, me volvió a pasar lo mismo de ayer. Dejé mi agua allá del otro lado, chisco. Y a esta hora empiezo a repetir por el plátano y se me seca la boca. Qué bárbaro. A ver, ahora sí. Ahora sí la alcanzo. Ay, ahora sí la alcancé. Uy, un traguito a su salud. Salud. Agüita fresca. Oye, qué rico. Pues sí, ahora no va a haber chocolate. Pues Gloriana es la que hace el chocolate en la mañana y el café. Pero pues hoy no. Ni modo. Ni modo que diga, Alexa, haz chocolate. Y bueno, es que se enciende la máquina de chocolate allá en la oficina. Ahí van las mañanitas. Ahora sí, operador, por favor, la música. Gracias. Ándale. Muy bien, operador. Un aplauso para el operador. Apládete, operador. No sé. Mira, me deja solo. Apládete. Ándale. Oye, se está poniendo rejego. Voy a tener que hablar muy seriamente con Cintia y con Ernesto de aquí de La Cotorra Radio porque no vayas a apagar el micrófono. Mira, me está amenazando con apagar el micrófono. No me apagues el micrófono. No me apagues. Ah, que tú no estés con eso. Te van a correr. ¿A poco que ahorita que están buscando locutores también? Voy a agregar ahí que también ocupamos operadores, ¿eh? Ándale. No, que no. No, que no tronabas pistolita. Bueno, ahí les va, señoras y señores. Estamos solicitando un operador que oprima los botones aquí, porque este señor ya se está poniendo, de hecho, literalmente, hoy viene de moño y saco y toda la cosa, y nada, viene guapetón. Está feíto como quiera, ¿verdad? Pero pon las risas. Dice que no. Bueno, ahí van las mañanitas para los cumpleañeros. Estas son las mañanitas. Tan. Ahí está. Ándale, gracias. No, y apórtate bien, porque si no, oye, te van a correr. Cintia es bien exigente. Cintia es de esas mujeres así de que conmigo no juegas, desgraciado. Si no, pregúntale a Ernesto. No, hombre, Ernesto se lo traen así. Así. Así se lo traen a Ernesto. ¡Ah, raza macoyotera! ¿Cómo son? A ver, ¿qué famoso nació? ¡Oh! Mira nomás, ¿qué famoso nació en un día como hoy en tu cumpleaños? Mira, compartes cumpleaños con Barack Obama. ¡Oye! Mira nomás, ¿quién te viera? Barack Obama fue senador del estado de Illinois antes de que... Fue en el 2004, si mal no recuerdo. ¿Qué? ¿Por qué pones risas? Ah, que porque estoy leyendo, dice. Y estoy leyendo. Y te da envidia porque tú no sabes leer.
Fue senador del estado de Illinois, electo en 2004, después fue electo y sirvió como presidente, el presidente número 44 de los Estados Unidos, de 2009 a 2017. ¡Fue el primer presidente afroamericano! Aunque el otro día, felicidades, ¿eh? Felicidades. ¿Cuántos cumple Barack Obama? 62 años cumple Barack Obama. Oye, se ve más grande. Que no me oiga. Se ve más grande, pero que no me oiga, que no me oiga. ¡Qué bárbaro! Que no me oiga, por favor, que no me oiga. ¿Qué les iba a decir? Ya ves, ya se me fueron las cabras. O que fue el primer presidente afroamericano. Sí, pues ya, ya lo dije. Ah, que el otro día alguien me dijo, oye, ¿sabías tú que ya había habido otro presidente afroamericano antes que George Washington? Y yo, no sé, ni me interesa, la verdad. ¿Por qué no sé ni me interesa? Pues porque ya pasó. O sea, yo todavía ni nacía. Bueno, estaba por nacer. Porque yo soy de George Washington para acá. De George Washington para acá. Pero no, bueno, no. Ah, chido. No sé. Pero bueno, ahí ustedes. Ahí ustedes sabrán. Oye, traigo la garganta así como media. Pues su mecha. ¿Qué más? Hoy es Día Nacional. Hoy es Día Nacional, fíjese, entre otras cosas, porque son varias cosas. Válgame Dios, ¿cómo me puedo limpiar la garganta? A ver. Como dijo Trump, pues toma algo de... Haz gárgaras de cloro, se te quita. A ver, no, hoy es Día Nacional. Hijo, se me trajo... Nomás con leer la primera página, el primer guión... Me trajo gratos recuerdos. Hoy es Día Nacional de los Globos Rellenos de Agua. Globos Rellenos de Agua. Y es que de los globos rellenos de agua, ¿qué les puedo platicar? Yo, cuando estábamos chiquillos, no, hombre, éramos bien, bien traviesos nosotros, no, hombre. Cuando nosotros estábamos chiquillos, me acuerdo, yo recuerdo que llenábamos globitos de agua, con agua. Globitos con agua, lo rellenábamos y nos escondíamos. Vivíamos en Monterrey, para los que son de Monterrey, vivíamos ahí en Ruperto Martínez, entre Porfirio Díaz y Vallarta. Pues es una calle bastante transitada. Y me acuerdo que llenábamos globos con agua y nos escondíamos. Nosotros vivíamos en la acera, yendo hacia enfrente, da cuenta que usted va manejando, nosotros vivíamos en la acera de la izquierda. Entonces la acera de la izquierda era del lado donde se estacionaban los carros, de la derecha no. De la derecha era el tránsito. Entonces, haz de cuenta que llenábamos globos con agua, nos escondíamos detrás de los carros y cuando iban pasando los camiones, pues ya ven que allá en Monterrey, pues ¿cuál aire acondicionado? ¿Eh? Digo, en aquel entonces. Y entonces pasaban los camiones urbanos con así llenos de gente. Ya ves cómo va la gente parada y pues las ventanas van abajo o van abiertas porque, bueno... Que algunas se abren hacia atrás y otras se abren hacia abajo, pero bueno. Iban los camiones y cuando venía un camión, nos éramos como 10 chamaquitos ahí, 10 huercos, 10 cipotes. Como le digan, 10 pendejos. Digo, es que en Argentina sí le dicen a los pendejitos, ¿verdad? A los niños. 10 lepes, 10 escuincles, 10 cipotes, 10 peleles. Entonces cuando iba pasando el camión, bombas, tirábamos un montón de globos y no, haz de cuenta, qué barro, y nos tocaba, a mí me tocó ver una vez que iba una de las, o sea, iba lleno, ¿no? Iba mucha gente parada y me tocó ver así derechito, pero es que yo vi en cámara lenta, yo tenía como unos 7 años, yo creo, vi en cámara lenta el globo que aventé. Lo vi así, haz de cuenta, en cámara lenta. Y lo vi donde topó. Iba una muchacha parada así y viendo hacia este lado, hasta donde estábamos nosotros. Yo vi la mirada de la muchacha fijada en la mía, de verdad. O sea, la vi así, fijada en la mía. Y vi el globo
toda su trayectoria así en cámara lenta. La chava traía una no traía blusa de botones, traía como una camiseta blanca. Y lo vi en cámara lenta, ese globo que iba así. Entró por la ventana y ella ni siquiera vio el globo, no lo vio venir. No lo vio venir. A mí me vio directamente a los ojos. Yo clavé mi mirada en la de ella y ella en mi mirada. Ay. Era una mujer bonita. Tenía. Yo, en aquel entonces se usaban las pestañas largas también, no tan largas como ahora. Pero traía unas pestañas así. Pues era en los 60, o sea, era, a ver, 66, 70, no, 71, 72, era como en el 72, más o menos, 72, 73, por ahí. Entonces, pues todavía se usaba y traía el pelo bien bonito, traía como un fleco y, oye, todos los detalles que le vi, traía unos aretes con una mariposita colgando. Ya te la bañaste. Porque pues, el camión iba ya como a unos, por lo menos iba a unos 30 millas por hora, ¿no? Pero para mí como que el tiempo se detuvo, porque yo arrojé el globo así, y se va el globo así, proyectil, entra por la ventana, la muchacha me está viendo a mí fijamente, yo en ella, vi mi reflejo en sus ojos. Es más, alcancé a ver que puse cara de asustado. Porque vi que se dio cuenta que yo se lo había aventado. Y en ese momento pensé, pasaron muchas cosas por mi mente. Pensé, por ejemplo, oye, güey, ¿qué tal si en la próxima esquina dice, bajan, bajan, bajan? Y viene. Y viene. O sea, viene y me da un moquetazo o algo. Pero también dije, no, espérame. Primero vamos a ver que el globo llegue hasta ella a ver qué pasa y después vemos, ¿va? Pues ahí va el mendigo globo. No, hombre, el globo lo vi, el pinche globo, iba a decir pinche, pero no se puede decir pinche. Bueno, sí se puede, pero no me gusta. Entonces va el mendigo globo. Así. Me lo imaginé así como los... Como el Pac-Man, así, wiki, 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 wiki. Así iba el globo hecho madre allá. Todavía no existía el Pac-Man. Oh, dice el operador que todavía no existía Pac-Man. Pues así me lo... Yo lo inventé, güey, no manches. Porque así lo vi, iba la bolita del globo y iba, wiki, 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 wiki. Entonces... En ese ratito, mi mamá me gritó, ¡almorzar! Porque era bien temprano. Y volteé y le dije, ¡ahí voy! Regresé mi mirada hacia el autobús, al camión. ¿Cuál autobús? Era un camión. Y ella todavía me estaba viendo directamente a los ojos y yo también. Entonces dije, perdón, es que mi mamá... Mi mamá me distrajo. Entonces, pues ya... pues total, ya llega el globo y le pega en el mero centro de esos, oye, unos senos que tenía así grandes, grandes, grandes. Tenía la blusa, no era blusa, era una camiseta, era de cuello así en círculo, pero tenía un poquito así de escote y se le veía el, ¿cómo le dicen? En inglés decimos cleavage. En español decimos, se le veía la rayita así como cuando el mecánico te va a cambiar los frenos y se agacha. ¡Qué vergüenza! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo cuando va uno al mecánico y que se agacha y estás todo ahí atrás y te enseña toda la raya, todo lleno de grasa! Y no, ya la regué, o sea... Nos estamos imaginando los pechos y luego le pongo el trasero de un mecánico en la mera cara. Ay, ay, ay. Ay, salud para Jorge, el mecánico. Qué bárbaro. Que por cierto, Jorge siempre trae las nachas bien lavaditas. Cuando he ido a que me cambie los frenos al carro, sí, se agacha, sí, pero no, trae. Hasta se ve como que trae talco. Ay, no, 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 no.
Y digo, se ve como que trae talco, porque el otro día cuando se agachó como que se le salió un pedillo y salió talquito así por arriba, así por la rayita. Ay, güey. Bueno, entonces, volviendo con la muchacha, el globo, perdón, el globo le estalló justo en medio de esos dos senos que, oye, se veían así bien picudos, porque ya sabes, no sé, bueno, ya sabes, pero no sé, ¿verdad? Ahí, al topar el globo con su pecho, en medio de los dos, de los pechos así, en mero centro, hizo splash. Se reventó. Entonces, ¿eso qué causó? Pues que se le llenara toda la camiseta de agua. No, 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 no. Jamás se me va a olvidar, nunca se me olvidó, ni se me va a olvidar. Y por eso a mí me gustan las mujeres, yo creo, porque tenía 7 años, imagínate, 7 años y yo ya... Entonces cuando veo que se le revienta, ¡paz! Traía blusa, o bueno, traía una camiseta blanca. No, hombre, pues que se le transparenta todo, 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 todo. Hazte cuenta, le salpicó todo, o sea, el pecho, le salpicó la cara, le mojó el cabello y luego ella se sacudió la cabeza así para un lado y para el otro. Y pues como yo estaba viendo todo en cámara lenta, imagínense la fotografía, el video. Imagínense esa mujer con el cabello así suelto, cortito, más o menos le llegaba como al hombro. Traía fleco. Entonces empieza a sacudir la cabeza así, sacudiéndose el agua y el agua salpicando a los demás pasajeros, que también algunos ya iban con, ya les habían reventado el globo, pero no me importaba, porque no traían camiseta blanca, no eran mujeres y no traían esos defensas tan... Entonces, pues se le mojó instantáneamente todo, se le vio aquello. No, 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 no. Se le hizo transparente. Entonces yo, haz de cuenta, la cara mía, que yo me estaba viendo el reflejo en los ojos de ella. No, mi cara así de... No, 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 no. Entonces haz de cuenta que, hijo de su madre. Hijo de su madre. Es más, recordé que mi mamá me había dicho... Cuando no veas cosas que no debes ver porque te vas a convertir en piedra. Bueno, en ese momento sentí que me estaba convirtiendo en piedra. Fíjense. No, me miró, pero fíjense, cuando estaba sacudiendo así la cara así en la cabeza para los lados, sacudiéndose el agua, volteó y se vio así y vio que traía, que se le veían los tú sabes, los... ¿Cómo se llaman los...? No se puede decir, ¿verdad? Pezones, no. Ah, que no se puede decir. Bueno, se le vieron las dos se le vieron tan bonitos y luego al mismo tiempo, como el agua estaba fría, pues y luego ya con el calor, con el sudor, porque pues, el calor en Monterrey estaba caliente, siempre ha sido caliente. Ahorita es más, pero antes también estaba caliente. Pues hizo impacto el cambio de temperatura así al instante. El agua ya estaba fría. Ella estaba, pues tenía calor y se le pusieron las luces largas, las luces altas. Se le pararon esos que no puedo decir pezones. ¿Eh? Pezones, no se puede decir. No, bueno, se le pararon esas cosas que tienen aquí, que tenemos aquí, nomás que ellas las tienen más bonitos. Se le pusieron así como las luces altas. No, hombre, no, 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 otro rollo. Entonces ya yo le sonreí y vi como ella se estaba sacudiendo la cabeza así en cámara lenta, entonces vi que me miró y me regresó la sonrisa. Pero no solo eso, cuando se sonrió así, se paseó la lengua así por los labios de arriba y abajo y yo dije, ¡ay, mamá! No, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Ese es un bonito recuerdo, es una anécdota que me pasó cuando tenía 7 años. Si lo platico así rápido, pues hagan de cuenta. Venía el camión a 30 millas por hora. Ahí viene el camión, ahí viene el camión. Y nos paramos, aventamos los globos y corrimos. Si lo platico en cámara lenta, digo en cámara normal. Pero en cámara lenta ya les platiqué todo lo que pasó. ¿Okay? Todo eso pasó
En un abrir y cerrar de ojos. Todo eso pasó en un abrir y cerrar. Créanmelo o no me lo créanmelo. Así que hoy es Día Nacional de los Globos Rellenos de Agua. Lo demás no es tan importante porque, por ejemplo, es Día de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Este día honra la rama militar que protege nuestras aguas y costas. O sea, aquí se le da importancia a lo importante. También es Día Nacional de la galleta de chocolate. Oh, de la chocolate chips. Mire, les voy a platicar. No, no es cierto. Les voy a platicar de una galleta que me comí. No se crean. Ay, ¿qué más? Es Día Internacional. No me digas. Para la música, porque esto lo tiene que saber todo el mundo y lo tiene que escuchar bastante bien, fuerte. Lo tiene que escuchar a todo lo que da. Hoy es Día Internacional. Atención, muchachos, esto es muy importante para todos nosotros. Bueno, yo casi no, pero para toda la mayoría. Especialmente los que son panzones y que tienen la panza por esa razón que les voy a mencionar. Hoy es Día Internacional de la Cerveza. ¡Eso! ¡Es Día Internacional de la Cerveza! ¡Es Día Internacional de la Cerveza! ¡Día Internacional de la Cerveza! ¡Exactamente! ¡Hasta las 6 de la mañana! Hoy es Día Internacional. En cada país es Día de la Cerveza. ¡Destápate otra! Toda la semana, oye, no, y por eso dije, los que tienen panza me van a entender, porque los dicen, oye, tienes la panza cervecera, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Tienes la panza cervecera. Ay, ay, ay. Hoy es Día Internacional de la Cerveza. Mira, ¿quién no va a festejar este día tan importante? ¿Quién no? A ver, hoy nomás. Exacto. Exacto. Toda la semana. Hasta las 6 de la mañana. Qué barbaridad. Bueno, pues un aplauso. No, aplausos no. Mejor un saludo para todos los de la panza cervecera. A todos los que llevan panza cervecera. Pero, eso sí. Mañana, ¿qué tal? A ver. Sí, puedes. Sí, tienes ahí. ¿Mañana es Día Internacional de qué? No dudaría que mañana sea Día Internacional de la cruda, ¿no? Pudiera ser, ¿no? ¿No? A ver, checa de volada. A ver, dale. Día Internacional, ¿sábado? Bueno, hoy estamos a 4, mañana es 5, ¿verdad? Mañana es 5. Pues mañana no tenemos programa. Por eso, bueno, vamos a ver, checa. Día Internacional... 5 de agosto. Ahí está. Perdón. Ahí vamos. Ahí está. Míralo. Ahí está. Ahí está. Día Internacional de la Cruda. Resaca. Bueno, esa ya es otra cosa.
Día Internacional de la Cruda, de la Resaca. Sí. Mira nomás, ándales. A la noche a chupar y mañana es Día de la Resaca, de la Cruda. Fíjate, ¿qué más? Voy a aprovechar de una vez para decirle el Día Internacional, de Día Nacional de mañana. Mañana es Día Nacional de, obviamente, de la Resaca, de la Cruda. Día Nacional de salir a jugar afuera. Ah, muy bien, válido. A la calle. Día Nacional de trabajar como un perro. ¡Ah! Día Nacional de trabajar como un perro. No, pues sí. Yo sí quiero trabajar como el perro mío de la casa. Sí quiero trabajar como él. Se la pasa echado el mendigo perro. Se la pasa echado el mendigo perro, sí. Pues así quiero trabajar como ese perro, bueno, pues como el mío, sí, sí, sí. Día Nacional, mañana, esto estamos es de mañana, porque mañana no hay programa y pues bueno, ya que estamos aquí. Día Nacional de andar en calzones. ¡Ah! No me digas, es ese día que se van en el metro, en choninos, ¿verdad? Sí, en Nueva York, la gente se va al trabajo en calzones, o por lo menos se suben al metro en calzones, las muchachas en tanga. ¡Oh! Oh. Acabo de repetir por el plátano. Fíjate, sí, mañana es el día en que tienes la oportunidad de usar tu ropa interior favorita, ya sean boxers, bragas, tanga, lo que sea que usas de ¿cómo se llama? De calzones, de ropa interior, es día de mañana. Chihuahua, y mañana... Pues mañana, bueno, pues aquí ni siquiera hay metro. Como, hasta como para ir a Nueva York, nomás a ver, ¿verdad? Ah, raza. No importa cómo los llames tú, los calzoncillos, pero pues la ropa interior, pues es algo que se inventó porque para proporcionar una capa de comodidad, ¿no? Entre la ropa, para que no te roces los. Ellas los labios y nosotros los aguacates. Yo por muchos años no usé. Es más, ahorita no traigo y a las pruebas me remito. ¡Ay, eso! Los calzones. Oye, yo me estoy acordando. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquillos? No sé ustedes, pero yo sí. Cuando tu mamá te decía, no... Siempre, no cuando estás chiquillo, siempre, siempre, cuando ya me voy, ya, vas bien, sí, todo bien. Te pusiste calzones buenos, bonitos, no los traes sucios, rotos. No, ¿por qué? nunca sabes, no te va a pasar un accidente y luego qué vergüenza que te vean los calzones. Más preocupada que traigas calzones limpios y que no estén rotos, a que te vaya a pasar un accidente. ¡Qué bárbaro! No creo que exista en el mundo una persona que su mamá no le haya dicho, que cuando ya te ibas, oye, y si traes calzones limpios, traes calzones que no estén agujerados. Sí, 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 ¿por qué? ¿No te va a pasar un accidente o algo? Ay, 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 qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, también dice que, imagínense, pues podemos celebrar el día de la ropa interior mañana, sábado. Podemos celebrar viendo esta película de, esa que era de así como de comedia y de romance de mi gemelo, Tom Cruise. Ahí, fíjense, esa película de Tom Cruise con Rebeca de Mornay. ¿Se acuerdan? No sé cómo se pronuncia el nombre de ella. Una película de 1983 que se llama Risky Business. Así se llama. Entonces, imagínense, pues esa película es donde sale, se hizo muy, muy popular esa escena donde salen en una toma, salen Tom Cruise y ella. Que salen como camisa y en ropa interior y salen y se deslizan así en calcetines, se deslizan por el suelo los dos. ¿Se acuerdan? Es muy icónica esa escena. Entonces, esa es la película. Y pues
pues andan en calzones, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Un aplauso para ello, para los calzones. Ahí está. Ahí está. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Y no, pues para los que van a andar borrachos, imagínense, van a andar borrachos mañana, bueno, hoy en la noche, van a andar bien pedales. Hoy y mañana van a andar bien, pero bien crudos. Bien, pero bien crudos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Borracho? Are you insinuating that I've been drinking? ¿Qué dijo este? ¿Borracho? Anda, borracho. ¿No es anda, borracho? Bueno, un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Así es, la banda está borracha, señoras y señores, porque es Día Internacional de la Cerveza. Lo que pasa es que la banda está borracha. Eso sí, les voy a encargar que si se ponen borrachos en la noche celebrando que es Día Internacional de la Cerveza, Día Internacional, dije, de la Cerveza, agarren Uber, no manejen porque son un peligro ustedes, son unos cafres del volante cuando se ponen pedos, ya los he visto, ya los he visto. Oye, ¿no tienes un chiste ahí de borrachos? ¿Sí? A ver, suéltalo. ¡Adiós, vieja fea, horrible, espantosa! ¡Oh, borracho cochino! Sí, pero a mí se me quita mañana. ¡Otro, otro, otro! Y este es el dueño de un bar que está dormido a las 10 de la mañana. O sea, para él apenas está empezando la noche. Y suena el teléfono. Ay, bueno, disculpe la molestia. ¿A qué hora se abre en el bar? Ay, no estén fregando, lo acabo de cerrar. Le cuelga. Bueno, señor, sería tan amable de decirme, ¿a qué hora se abre su bar? Oiga, no estén fregando, que me acabo de acostar. Le cuelga. Al rato vuelve a sonar el teléfono. Bueno, disculpe la molestia, dígame, por favor, ¿a qué hora se abre su bar? Oiga, señor, no friegue. Acabo de cerrar. ¿Cuál es su urgencia de entrar al bar? No, no quiero entrar. Quiero salir. Me quedé adentro. Se quedó adentro. Ay, 8 de la mañana, 44 minutos. Es la hora de los horóscopos. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí está su horóscopo de hoy. Aries. Aquellos nativos que se encuentren vinculados con alguna manifestación estética contarán con gran inspiración. Número 36, color negro. Tauro. Hoy se potenciará la comunicación que has experimentado en los últimos tiempos con algunos miembros de tu familia. Número 10, color amarillo. Géminis. Mantente atento. Recibirás un llamado que te dará alegría. Número 7, color lila. Cáncer. Actúa con calma en el terreno emocional y lograrás reencontrarte con tu verdadera esencia. Número 12, color marrón. Leo, mayor iniciativa y buenas ideas. Tu cabeza será una máquina de ocurrencias ingeniosas. Número 6, color blanco. Virgo, no te dejes llevar por aventuras sentimentales simultáneas si no quieres destrozar tu relación estable. Número 63, color negro. Libra, tu lucidez brillará y provocará una envidia justificada. Número 35, color beige. Escorpio, las tentaciones sexuales se apoderarán de ti. Sé prudente y cuidadoso al elegir. Número 47, color verde. Sagitario, cuando la pasión llama a tu puerta, evita cerrarle el paso. Número 9, color rojo. Capricornio, tus finanzas pueden experimentar un repunte si decides utilizar más tu intuición. Número 18, color rosa. Acuario. Nuevo romance en puerta cambiará tu estado de ánimo. Número 6, color café. Piscis. La luna respalda todos tus deseos. Ideal para una noche de pasión con tu pareja. Suerte en el azar.
Número 20, color verde. Este fue tu horóscopo de hoy. Que tengas un buen fin de semana. Y el viernes de bien es amigo, el fin de semana para ir a festejar. Y el viernes de bien es amigo, invita a los cuates para ir a parrandear. Y que se traiga la hielerita, a ver si vamos de reventón. Dile a la raza que se traiga las carnitas y también una botana para que salga un reventón. Dile a la raza que se traiga las carnitas y también una botana para que salga el reventón. Qué bueno que tienes amigo, fin de semana para ir a festejar. El viernes el tienes amigo, ya llegó la hora de irnos a parrandear. Ay, el último dijo, yo traje un jarro de frijoles. Ya es viernes, amigos nuestros. Oye, qué barbaridad. Qué bien nos la estamos pasando aquí. Qué bien nos la estamos pasando aquí. Qué bien, esto es espectacular, amigos nuestros. Es espectacular. Ay, un saludo para toda la gente que está conectada a través de La Cotorra Radio, de la aplicación La Cotorra Radio. Les quiero decir que si ya la tienen, obviamente nos están escuchando. Si ya la tienen, obviamente ya nos están escuchando. O sea, quiere decir que ya la tienen, ¿verdad? O sea, ya la tienen. Compartan la aplicación con quien más confianza le tengan. Con cualquier persona. Es más, si andan en la tienda o algo, están ahí haciendo sus compras, de repente viene una persona y se topan con esa persona y digan, oiga, de hecho, o no, a propósito, ¿ya usted descargó la aplicación de La Cotorra Radio? ¿Qué qué? ¿Que si ya descargó la aplicación de La Cotorra Radio? ¿Qué es eso? Ah, pues es algo que usted se está perdiendo. Mire, y luego en tu celular le enseñas, mire, esta es la aplicación de La Cotorra Radio. Mire, bájela y escuche todos los días. Siempre hay algo muy padre, especialmente en las mañanas. En las mañanas que están los desmañanados. Eso, bien. Y se la pasa uno más o menos ahí, dos, tres. Ahí se ríe uno de vez en cuando. No, pero eso sí, tienen los temas más candentes, los temas... Cuando dice uno, un tema más. Porque estos no son cualquier tema, estos son bombazos. Exactamente, son bombazos. Ay, son bombazos. No te me duermas, tú, operador. Deja de estar en el celular texteando tú. Sóquete. Te pagan para trabajar, no para estar texteando. No me importa que estés texteando con los dueños de La Cotorra. Que se esperen. ¡Ay, sí! Ya me la aprendí la risa, oye. Una, dos, tres. Y luego me falta la de la muchacha, a ver. Una, dos, tres. No. No me salió. Y la muchacha al final. A ver. Ahí la va. Ya casi la hago, ¿no? Bravo. Ah, gracias. Gracias por esos aplausos. Que me los voy a llevar conmigo.
Hasta la muerte. Ay, Diosito santo. Estoy aquí buscando alguna encuesta o algo para informar. O sea, porque no se trata nada más de estar contando chistes y poniendo parodias. También tenemos que dar algo de información que sea... Ay, güey, repetí por el plátano, perdón. También tenemos que hablar de cosas que instruyan, que eduquen a la comunidad mundial, porque la Cotorra Radio es mundial. ¿Verdad? ¿Aplausos? Eso, bien. Entonces, es por eso que les quiero decir, les quiero hablar de los santos. Cuando le rezas a tu santo favorito, ¿y para qué es cada santo? Por ejemplo, San Antonio, encuéntrame novio. O novia. O novie. San Mor... ¿Qué? San Maro... Maroto. ¿Así es? ¿Sí? San Maroto. Que tenga una moto. San Eleazar, que me saque a pasear. Ay, qué tierno ese. No, yo le diría a San Eleazar, como no, conociéndome a mí, yo no le diría San Eleazar, que me saque a pasear. No, no, no. Yo le diría a San Eleazar, que se deje agasajar. Este sí hace, sí me gusta este, San Gabriel. San Gabriel, que me sea fiel. San Alejo, que no me haga pendejo. Ay, ay, ay. San Hilario, que me dé todo el salario. Ah. Ese está muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya volvemos con más Desmañanados con Teo y Gloriana. Sigues escuchando la radio a la antigüita. Descarga la Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Tu nueva opción digital. Doctor Amigo Family Clinic. Tenemos más de 40 servicios médicos de alta calidad a precios muy económicos. 4 clínicas ubicadas estratégicamente en toda la ciudad a tu servicio. Fuimos los primeros en ofrecer membresías médicas que te ayudan a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas médicas. Exámenes para inmigración. Exámenes de la sangre en $100. Pruebas de orina desde $5. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Llámanos ya mismo. 713-637-6200. Doctor Amigo Family Clinic. Somos tu doctor amigo, siempre pensando en tu salud y la de tu familia. Con 32 años de experiencia y más de 50,000 casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal, Houston, Texas. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa, calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora. 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay uno.
Las mejores mezclas están en La Cotorra Radio. ¿Quieres más? Pues aquí tienes más. Desmañanados con Teo y Gloriana. El show de los desmañanados con Teo y Gloriana. Escucha los tópicos más exóticos y calientes con humor. Las mañanas de la semana de 8 a 10 de la mañana. El show de los desmañanados con Teo y Gloriana, solo aquí en La Cotorra Radio. ¡Es viernes! Ya llegó el viernes, falta un ratito nomás para salir a la pachanga y comenzar la diversión. Por fin llegó el viernes, fin de semana llegó para salirme con mis guates y empezar el reventón. No, 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 no. ¡Es viernes! Así es, amigos nuestros, ya es viernes. Y continuamos, 8 de la mañana, 58 minutos. Les voy a dar un recordatorio muy importante. Quítame la música, por favor. Gracias, ándale, así andas pilas tú hoy. Ay, Diosito santo. Ponme una música... de borrachos. ¿Tienes? Ándale. Les quiero avisar que hoy es el Día Internacional de la Vironga. Hoy es Día Internacional de la Vironga. Y hay que ir a festejar, ¿sí, no? No, sí, no, 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 sí, sí, no. Hay que salir a pachanguear, hay que salir a pistear, hay que tener un Uber o alguien que nos lleve a manejar. Es Día Internacional de la Cerveza, se los quiero recordar para los que sintonizaron tarde. Es Día Internacional de la Cerveza. Así que no se hagan, no se hagan. Y a la noche, ay no, a la noche, ya que estén festejando, ya los veo, canijos, ya los veo en la noche. Ya los veo. Ya los veo, haz de cuenta, ahí en el bar. Tócame otra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hijo de brigada! Ponme otra, cantinero. Ponme otra. A ver, quítala. A ver, si estás escuchando y oíste esta canción y no gritaste, o sea, es viernes. Ahí va otra vez. Todo aquel que está escuchando en este momento, cuando arranca una canción, pues somos hispanos, de cualquier parte de Latinoamérica, Centroamérica, de cualquier parte que nos estén escuchando allá en Europa, donde sea, el mariachi es algo fuerte. El mariachi es esa música que te saca el espíritu, el alma, y sacas todo el ímpetu para gritar, y sacas todo así, te desahogas de todos tus problemas, te desahogas de toda la situación por la que estás pasando, por todas las noticias malas que te dan, estás así harto, estás estresado,
y luego te tocó en viernes. Aprovecha este momento. Cuando escuches esta introducción, grita, pero grita con huevos. Hombres y mujeres, suelten un grito. Suelten todo, desahóguense, suelten todo lo que traen, todos los problemas, todo, todas las situaciones con sus parejas, todo, lo van a saltar en un grito ahorita. Y es más, no solamente eso, digo, cuando sale una canción así de mariachi, pues ese grito es nato, o sea, nos sale, es nuestra cultura, ¿sí o no? ¿Verdad que sí es nuestra cultura? No, sí, bueno, dice el operador que no, vale. Pues, chinga tu madre. ¿Serás griego, animal? ahorita te voy a poner sorba al griego a ver si la bailas, desgraciado. No, volviendo a lo mismo. ¿Me vas a poner otra vez esa canción ahorita? Ese, el pedacito nomás es el intro. Y todos los que están escuchando tienen que soltar un grito, pero más, es más, grábense. Les doy chance, saquen su grabadora y grábense. Pues es que a lo mejor si están escuchando el celular no se pueden grabar. Bueno, si hay manera, si hay alguien con ustedes, pues que ese alguien que está con ustedes que los grabe y nos mandan su video donde están gritando con esta canción, me lo mandan aquí al WhatsApp al 281-940-5086. 281-940-5086. Vamos a hacer historia. Gritos a larga distancia, ¿eh? Juan Carlos, yo sé que tenemos un fan allá en España. Ahorita no sé qué horas serán. Si le agregamos 7 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Son las 4 de la tarde. O sea, estar trabajando. Pues sí. Pero bueno, grábense. Ahorita va a entrar la música, yo les digo cuándo. Y quiero oír esos gritos, ¿ok? Ya empiecen a grabar de una vez si quieren. Si están grabando, graben de una vez. Eso sí les digo. El que no grite con esta rola de mariachi, que es de Vicente Fernández. O sea, hello. Toda aquella persona que no grite, los estoy hipnotizando, ¿no? Bueno, toda aquella persona que no grite cuando inicie esta introducción, Vicente Fernández, el mismísimo, el mismísimo Vicente Fernández va a venir en la noche y le va a jalar las patas. No, y sí viene, porque ayer puse esta en otro lugar, en un restaurantito. Y a mí se me olvidó gritar. A mí. No grité. Y en la noche vino y me la jaló. Las patas. Bien mal pensados estos. Bueno, ahí va. ¿Ya están grabando? Ok, ahí va. A ver, espérame. Ya me mandaron un mensaje. Déjame ver qué es. Que ya está grabando. Muy bien. Ándale, así me gusta. Ya está grabando. 281-940-5086. Mándenme el grito. Ahí va. A gritar todo el mundo con esta rola. El que no grite, ya saben, Vicente Fernández le va a venir a jalar las patas en la noche. Y dice así, 3, 2. Ay, güey, ya me tocaron la pared aquí los vecinos. No, espérame, otra vez porque me interrumpe. Oye. Me tocaron los vecinos de aquí la pared. Para que se les quite. Eso sacan por no estar escuchando la cotorra rara. Por no estar escuchando desmañanados. Ahí les va otra vez. Si no gritan, los que no gritaron, aprovechen, ¿eh? Aprovechen la oferta. Porque, la neta, si va a venir Vicente Fernández, les va a jalar las patas, ¿eh? Como a mí. Ahí va. Otra vez, los que no gritaron. Ándale, Cintia y Ernesto, griten. Juan Carlos, no te hagas. Tú también, operador, aunque no tienes micrófono, tú también. Dale gas. 1, 2, 3. ¡Ah!
¿Otra? Ándale. Todavía no puedo gritar ya. Pero la del intento le hago, güey. ¡Es viernes! Órale, compadre, pues ya es viernes otra vez y todavía ando crudo de la semana pasada, compadre. Vamos a darle, compadre. Llegó ya el fin de semana pa' ponernos cohetes con un tequilazo. Pa' juntarse con la raza, irnos al bailongo a ver luego qué pasa. La cosa es que ando bien crudo por esa pisteada del viernes pasado. Y si me tomo otra botella y la cabeza me estalla, ya no podré seguirle. Por eso voy a entrarle suave, quizás con una cheve, venga el fin de semana. Véngase, compadre, vamos a empezar de una vez. Vamos. Y la cruda, pues que se nos quite con un tequilazo. Pues sí. ¿O no? Ay, ¿en qué estábamos antes de todo este despapalle? ¿Eh? Los santos. Sí, estábamos con los santos. Seguimos con los santos, no el santoral. Oye, el santoral no lo dije hoy. Bueno, ya ni modo. San Crispín, que acepte echarse un rapidín. San Erasmo, y que la lleve hasta el orgasmo. Santo Tomás, por delante y por... Santa Carlota, que le encante la... ¡Oh! San Matías, que me lo haga todos los días. Así sea, y así será. Ay, Diosito Santo, qué barbaridad. El tópico de hoy, señoras y señores, no es un tópico común y corriente. No. El tópico de hoy, déjeme decirle una cosa. El tópico de hoy... El tópico de hoy es un verdadero bombazo. El tópico de hoy, la verdad, es un verdadero bombazo. ¿Ustedes creen, amigos, amigas, que es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¡Hijo de su! ¿Ustedes creen que es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Será posible eso? ¿Ustedes creen que eso es posible, que se puede? ¿Alguno de ustedes se encuentra en una situación parecida en este momento? Por ejemplo, estás casada y amas con todo tu corazón a tu esposo, pero también amas a alguien más, ¿eh? ¿A otro? O sea, ¿puedes amar a tu esposo y amar a otro? ¿Puedes amar a tu esposa y amar a otra? ¿Será posible que el corazón se puede repartir entre dos personas? ¿Será posible? Ustedes díganme, aunque no les esté pasando a ustedes, díganme su opinión. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Yo digo que no sé. Ahí está, mira, me mandaron unos gritos aquí. ¿A poco le puedo dar play aquí? Ah, sí, se lo de play, no se oye como quiera. Pero mira nomás. ¡Ah, qué bonito baila ese muchachito! Mira nomás, ese muchachito. Ahí está. Pues qué bueno que gritaron. Qué bueno que gritaron. Mira, sí me mandaron. ¡Hey! Uno me gritó. El grito que se aventó.
Hey. Muy bien. Ahí está. Área 409. ¿De dónde será el área 409? No tengo la más mínima idea. Pero saludos hasta el área 409. Saludos para el área 52844. Para el área 713, para el área 210 también. Estoy mandando saludos por área porque pues nomás salen los teléfonos, los números. Saludos para el área 32, 210, 3713, 52181, 607, área 607. Saludos para el área 346. Saludos para el área 521828. Mira, no sé de dónde serán, pero saludos. Oye, ya me dio hambre y eso que me aventé mi plátano de diario de cada día. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre y nadie me invita a cenar, a desayunar. 281-940-5086 es la línea de nuestro WhatsApp. ¿Quieren mandar un saludo? Les mando saludos. No importa, no importa. Sé que mis cuates de Saltillo siempre están escuchando. Un saludo para mis cuates de Saltillo, para mis primos de Saltillo, para mis primos de Monterrey, para mis primos del Cercado, para mis primos de... A todos los parientes. ¡Primo! ¡Échale, pariente! A la raza de Michoacán, de Tamaulipas, de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas. ¡Zacatecas! De donde sean, saludos. Saludos para nuestra gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Belice, de Ecuador, de Chile. Les mandamos Chile. Les mandamos saludos. Para nuestros amigos argentinos, ¿viste? ¿Viste? ¿Por qué no sos una persona normal? ¿Por qué no sos una persona normal? ¡Pibe! Vos sos un loco, me decía un amigo de Uruguay. Uruguay, decía, ¿de dónde eres? De Uruguay. Mi amigo uruguayo, le mando un saludo a ¿cómo se llama? Mi amigo de Uruguay. Sí, se me olvidó. No vas a creer que se me olvidó tu nombre. Uruguayo. Uruguayo. Trabajamos juntos en televisión. Grabábamos sketches cómicos. Teníamos un programa de televisión que se llamaba Carcajadas. Allá por los principios de los noventas. Carcajadas. Ah, pues ahí en mi YouTube. En mi YouTube lo pueden encontrar. Vean, vayan a YouTube. Mi YouTube es para que se suscriban, oigan, no sean malitos. Me faltan 370 suscriptores para llegar a 1,000 y a lo mejor, no sé, a lo mejor ya puedo monetizar. Échenme la mano, no sean gachos. En mi YouTube estoy como Theo1250, Theo1250 y la fotografía que está en el perfil es como un micrófono. ¿Por qué será, oye? ¿Por qué puse el micrófono? Mi amigo de Uruguay se llama Alejandro Madrid. Él vive en Houston, Texas. Si me estás escuchando, Alejandro Madrid, pues, saludos. ¿No más, no? Ok. Saludos, Alejandro Madrid. Un saludo para mi amigo Alejandro Madrid. Y bueno, pues Ángel Perales también, está escuchando Ángel Perales, un saludo para mi brother Ángel Perales, para mi brother Benny Renovato, que también está escuchando, saludos para mi cuate Ernesto, saludos para mi cuate Ernesto, oye Ernesto, ¿hay cámaras aquí adentro aparte de las del estudio? Se me hace que sí, ¿verdad? Ah, allá en la oficina cuando entras y todo eso, se me hace que sí. Se me hace que sí. Porque ahorita dije, Alexa, apaga todo. Y dice, no, cállate. No va a apagar todo ahorita. No te creas, Alexa. Es puro pedo. Ay, güey, qué bueno que no me escuchó. ¿Te imaginas que le diga el nombre y que le diga, apaga todo y se apaga todo el merequetengue aquí? No, hombre, cállate, qué bárbaro. No, hay que cuidarnos. Esa Alexa es una loquilla.
Bueno, ayer me escribió, nos escribieron, me escribió el otro, muy importante tu soquete. Ayer nos escribió una persona desde Japón que nos escucha también ahí a través de la Cotorra Radio de aplicación. Entonces, pues, saludos. Ya le mandé saludos en japonés. Y también en China tenemos dos personas que nos están escuchando en China. Bueno, que se han reportado. Tenemos muchas más. Tenemos millones de gente que nos escucha en China. Y en Rusia también tenemos un par de muchachas rusas que están... ¡Uy! También les mandamos un saludo en ruso. ¡Hasen frasen! Para mis amigos hindús que nos están escuchando allá en India. ¡Hasta los mis levelados, sabes, clubes, clisos, y curas, en casa, por su bacaría! Y para nuestros amigos extraterrestres, que son la nueva adición aquí en La Cotorra Radio, ya tenemos extraterrestres a partir del día 26 de julio. Ya salieron del closet. Salieron de la nave. Les voy a mandar un saludo. Hay unos que sí hablan, entonces ya les hablé en su idioma. Hay otros que nada más se puede comunicar con unos, con una persona, se puede comunicar telepáticamente. Entonces déjenme mandarles un saludo telepáticamente. Ok, ya. Uh-huh. Ok. Estoy escuchando, me están regresando el saludo. Uh-huh. Ah, ok. Dicen los extraterrestres que muy pronto van a salir en la tele. Ajá. Dicen los extraterrestres que si va a haber trabajo para ellos aquí en La Cotorra, ya les dije que sí. Estamos ocupando un nuevo operador. Buenas risas, güey. Te voy a reemplazar un extraterrestre, cabrón. Ándale. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? A ver, ¿qué te cuesta? Nomás dímelo, ¿qué te cuesta? Ya volvemos con más Desmañanados con Teo y Gloriana. ¿Sigues escuchando la radio a la antigüita? Descarga La Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa calificas. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. 556 Velas Furniture Outlet. Solo el hay una. El show de los desmañanados con Teo y Gloriana. Escucha los tópicos más exóticos y calientes con humor las mañanas de la semana de 8 a 10 de la mañana. El show de los desmañanados con Teo y Gloriana solo aquí en La Cotorra Radio. Si estás escuchando otro programa, cámbiale a este aquí en La Cotorra Radio. La cosa se pone más sabrosa con el show de los desmañanados, con Teo y Gloriana. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Ya es viernes, amigos nuestros, para los que no sabían y que están todos sacados de onda. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya es viernes?
Ya es viernes, amigos. El bombazo, señoras y señores. ¿Se puede amar a dos personas? ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Eh? Estás casada, casado y amas a tu esposo o tu esposa, pero también amas a alguien más. ¿Sí se puede? O sea, de esas veces de que, por ejemplo, pues estás bien en tu matrimonio, todo está bien, pero de repente sale alguien que te mueve el tapete y te hace borlote. Y te da esa adrenalina, así te hace cusculea el chacalele, como dice el chero. Sientes maripositas en el estómago y dices, pero es que no, estoy casada. Mi marido lo amo. Pero este güey tiene six pack. No sé, hay algo de él que me atrae. Puedes decir, a lo mejor, no sé. Y que te enamores de alguien, o sea, que cada vez que lo veas, que no necesariamente que haya una relación, sino que simplemente, pues estás enamorada de alguien. Por ejemplo, que estés enamorada de tu esposo, así, al 100%, pero que también estés enamorada de un amor platónico. Digamos que estás enamorada de Alejandro Fernández. De una persona, que estés enamorada de una persona pública. Por ejemplo, que estés enamorada de Ricardo Montaner, porque canta muy bonito. O que estés enamorada de Peso Pluma. ¿Eh? ¿Verdad? Que estés enamorada de Teo Alvarado. ¿Que soy yo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No me estés asustando, Ernesto. No me estés asustando, Ernesto. ¡Ay, güey! Ya volteé. Sí, estoy yo detrás de mí. O los extraterrestres. Hay un extraterrestre aquí que anda rondando. Por las mañanas se aparece un extraterrestre. No, hombre, qué barbaridad. ¿Se puede compartir el corazón? ¿Será difícil o será imposible amar a dos personas? ¿O será que a lo mejor nos confundimos? Así como dice la canción de José José, amar y querer, ¿verdad? O sea, ¿es lo mismo amar y querer? No, yo digo que no. Amar es que lo das todo por esa persona. Pase lo que pase, le das, o sea, tú haces todo por esa persona. Pase lo que pase, la amas o lo amas y haces cualquier cosa por esa persona. ¿Verdad? ¿Sí se da? Eso es amar. Querer es nomás como, quiero con ella, con esa, o quiero con ese. Y ya. Cuando una persona está con otra persona sin amor, sin nada, puede ser que una persona esté confundida, que diga, oye, pues voy a estar con esta persona porque lo amo. Amo a mi esposo, pero voy a estar con él porque yo siento que lo amo con otro. Amo a mi esposo y voy a estar con este otro porque siento que lo amo. Y ese otro, que sabe que ella está casada, entonces dice, pues yo la quiero. Aunque esté casada, yo la quiero. Significa que la quiero, pues me la quiero. Entonces ella se confunde, va y se entrega porque lo ama. Ama al esposo, pero también ama a su amante. Pero el amante no la ama, el amante la quiere. Y el amante la busca y el amante la quiere nomás para cuchiplanchar. Entonces
Hay que tener cuidado, porque una cosa es amar y otra cosa es querer. Ahora, que si ya no amas a tu esposo, pero sigues casada, y, o sea, porque sí, el amor se acaba, como dice la canción de José José. Oye, José José tiene canciones para todo, ¿verdad? O sea, si ya no amas a tu esposo, pero siguen ahí, estás divorciada, no estás divorciada, estás separada, vives con tu esposo, pero ya no hay amor, y te enamoras de alguien más, pues mira, sincérate, sé sincera, di, ¿sabes qué? Ya no te quiero, me quiero separar de ti, vamos a divorciarnos. Entonces, ya que estén divorciados, entonces es cuando ya puedes ir a buscar otra cosa. Mientras están casados no se puede, porque que sea ilegal, porque se me hace que, no sé si es ilegal o no, bueno, ilegal moralmente sí, porque no puedes estar saliendo con alguien más cuando eres casada o casado, eso no se vale. Ya que estés divorciado o divorciada, entonces sí, ahora sí, el que sigue, véngase, la que sigue. Pero primero termina al 100% con la relación en la que estás envuelto, envuelta, termínala al 100% y ya. Si ya no amas ni quieres a tu marido tampoco, pues sea honesta, sea sincera, di, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no hay amor. Y la otra persona, por más enamorado, enamorada que esté de ti, que diga, pero yo te amo, no puedo vivir sin ti. Pues sí, pero, o sea, yo soy feliz contigo. Pues sí, pero yo no. Entonces, para estar bien, los dos tienen que estar enamorados, los dos tienen que sentir lo mismo. Si uno de los dos ya no siente lo mismo, entonces lo mejor, aunque uno va a sufrir, uno va a ser el herido, uno va a ser el que, ni modo, pues tarde o temprano te va a caer el 20 y tarde o temprano se te va a pasar. Entonces, si la pareja, si tu esposo, tu esposa te dice ya no te quiero, no la hagas de pedo. Sí se siente feo, pero pues ya, ¿qué le haces? Se siente feo y si te dicen ya no te quiero y tú sí amas de verdad, entonces pues obviamente no es tan fácil aceptarlo, no es tan fácil porque no es fácil, pero sí puedes razonar, meditar y decir, bueno, si ya no me quiere, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? Ya no me quiere. La amo con todo mi corazón, o lo amo con todo mi amor, con todo mi corazón, pero él ya no me ama. Entonces el amarse es entre dos. Si uno ya perdió todo eso, pues déjalo ir. Que te va a doler, pero pues eso va a pasar y va a llegar algo mejor, algo bueno, a lo mejor en el futuro. Pero no empieces a buscar luego. O sea, apenas se separaron ayer, antier, y ya andas con otro, no. O ya andas con otra, no, eso no se hace. Ya que se firmen divorcios y toda la cosa, que se haga todo legal, entonces ya, ahora sí. Porque yo, o sea, yo digo, no es ilegal, pero les voy a decir una cosa, no es ilegal, no hay delito, hay deleite. No hay delito, pero aguas, porque si ustedes están saliendo con alguien más y están simplemente separados uno del otro y no están divorciados, no pueden salir con alguien más. ¿Por qué? Porque todavía es adulterio. ¿Por qué es adulterio? Porque están casados. Mientras exista un papel, mientras no exista un papel que ya están divorciados legalmente, y también tienen que ir a, si se casaron por la iglesia y por la ley, tienen que ir a los dos lugares y decir, ya no queremos estar juntos, queremos divorciarnos legalmente y religiosamente. No, de verdad, no es cosa de risa, es neta. Entonces, ya después, y les voy a decir en qué afecta que comiences a verte con alguien más, aunque sea simplemente para conocer, para que diga, estoy saliendo para conocerla, estoy saliendo con esta chava para conocerla, por eso, pero estás casado, sí, pero ya estoy separado, no le hace, nomás nos estamos conociendo, estamos saliendo, no puedes salir, porque eso ya es adulterio, porque estás casado todavía, bueno,
Entonces, ¿en qué les puede perjudicar? Que al momento de divorciarse, él o ella, el que está siendo engañado, aunque ya no se quieren, aunque ya no hay amor, esa persona puede solicitar el divorcio por adulterio. ¿Y qué es lo malo para el que está cometiendo el adulterio? Lo malo es de que va a afectar en la decisión del juez al momento del divorcio. Cuando el juez ve los papeles del divorcio y ve que hay, que él fue infiel, estando casados, aunque ella diga, no, pero fue, aunque él diga, pues fui infiel, su honor, su señoría, sí ando saliendo con otra, pero yo ya no vivo en la casa de ella, o sea, yo ya no vivo ahí, estamos separados, sí señor, pero están casados todavía no están divorciados. Sí, pero ya no estamos juntos, ya estamos separados. Sí, ok. Pero entonces, mientras estás casado, eso se llama adulterio. Entonces, se iban a repartir 50-50. Entonces, tú por menso que anduviste o que andas saliendo con otra, conociendo, lo que sea. Entonces, ahora les iba a tocar 50-50. Entonces, ahora va a ser 80. No, 90% para ella y el 10% para ti. De todas las propiedades, pertenencias. Y no solo eso, porque si no hay pertenencias, no hay nada que... ¿eh? El juez puede tomar una decisión también monetaria. Le puede decir, bueno, entonces, como ahí hiciste esto, ahora por menso, le vas a tener que estar pasando una lana. Pónganse aguzados. Se puede amar a dos personas... Es amar a uno y querer al otro. Eso es lo que yo opino. No sé, ¿ustedes qué opinan? Ahí está, ya tenemos mensajes aquí en el WhatsApp. 940-5086, área 281. 281-940-5086. ¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo o simplemente amar y querer? Amar y querer. Si ya no siente nada tu pareja, aunque te duela, es mejor que te diga a que estén contigo por lástima. Es cierto, por lástima, para no hacerte daño exactamente. Igual, uno, la vida es muy cortita, tenemos que ser felices. Si tus expectativas cambiaron y quieres volver a otros cielos, mejor primero sincérate, efectivamente, gracias. Va, no salen los nombres, vamos a otro. Gracias. A otro acá. Dice, estoy de acuerdo, gracias. Sí, no es lo mismo, se puede amar y se puede querer. Amas a uno, quieres a otro. Ok, gracias. Exactamente lo que estoy diciendo, ok. Otro, por acá, área 713. Mira, nos escuchan más aquí en Houston, ¿no? Área 713. Y los leo primero así en voz lenta porque no me van a decir una majadería. Área 409. Dice CC. Sí se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Ah, mira. Amo a mi papá y amo a mi mamá. Ay, no manches. Bueno, es que si no lo especifiqué, ¿verdad? Dije, pues se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Bueno, está bien. Sí, amo a mi papá, amo a mi mamá. Muy bien, aplausos, pues. Yo creo que se me pasó un detalle. Se me pasó el detalle de decir que estamos hablando de parejas. Se puede amar a parejas, o sea, a otra persona que no sea tu papá y tu mamá, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu primo, ni tu prima, ni ningún familiar. Bueno, sí, al primo y a la prima sí, porque a la prima se le arrima, ¿verdad? Ándale. A la prima se le arrima. Oye, sería otro tema después, ¿verdad? ¿Has tenido una relación con un pariente, con un primo, una prima? Oh, my God. Fíjate, puede ser, ¿verdad? Ay, a la prima se le arrima.
No es lo mismo, me acordé de esos de los de no es lo mismo. No es lo mismo, la tormenta se avecina, que la vecina se atormenta. Ah. No es lo mismo una ración de ave que una aberración. No es lo mismo una chica muy mona que una mona muy chica. No es lo mismo los libros de texto que detesto los libros. Detesto los libros. No es lo mismo tener una familia en La Mancha que tener una mancha en la familia. Oh. Es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Por qué no? No es lo mismo tener una familia en La Mancha que una mancha en la familia. ¿Qué puede ser una mancha en la familia? Ay, pues que saliste con tu domingo 7. Ah, la que... No es lo mismo una gorra de viaje que un viaje de gorra. No es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas, mano. No es lo mismo tratar de tener un contacto con Rita que tener que tratar a Rita contacto. A ver, otra vez. Otra vez. No es lo mismo tratar de tener un contacto con Rita que tener que tratar a Rita contacto. Ay, ay, ay. No es lo mismo un tipo apático que un pato atípico. No es lo mismo la profesora de inglés que las ingles de la profesora. No es, no es lo mismo un miembro de la corte que un corte en el miembro. No es lo mismo un metro de encaje negro que un... Ay, 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 ay. Oye, ayer me estaba preguntando una amiga, me dice, oye, escuché que estás haciendo ejercicio. Le digo, pues, más o menos, le digo, estoy haciendo algo así de, que le llaman cardio. Yo no sé esas terminologías, yo no sé nada de ese borlote, porque pues, yo nunca he hecho ejercicio. Mendigo. El operador dice, y no se nota, ¿eh? Sarcástico, hijo de tu Mauser. Estoy haciendo lo que creo que es cardio, que es simplemente ejercicios así, nada de levantar pesas ni nada. Por ahorita, pues, estoy bajando la panza cervecera. Que por cierto, es Día Internacional de la Cerveza. Ándale, sonso, ándale, sonso. Y me preguntó, me dijo, oye, supe que estás así como que haciendo ejercicio y toda la cosa. Y dijo, yo quiero bajar la pancita también. Digo, a ver. ¡Ah! Es que alguien te la tiene que sobar, pero no te la puedes sobar tú sola. No, y ya en serio le dije, pues, yo estoy haciendo esto. Ya le hice señas, le enseñé físicamente cómo lo que estoy haciendo. Y dije, y fíjate que sí. Y he bajado desde hace 2 meses para acá, he bajado 15 libras. ¿15 libras? ¿Así estaba de marrano? He bajado 15 libras en 2 meses. ¡Qué bárbaro! Pero bueno. Alternativas ricas y refrescantes que nos ayudan a reducir la panza. Pon atención, no quiero decir su nombre porque se enoja Mónica. Las alternativas que son ricas y refrescantes y que nos ayudan a reducir la panza e incluso propician la pérdida de peso. Esto de acuerdo a un listado publicado en yahoo.com. Agua con sabor. Mantenerse hidratado es importante. ¿Eh? Mantenerse hidratado. Está tomando agua. Tienes que estar tomando agua todo el mendigo día. (Risa)
Le acabo de tomar un trago a mi agüita. Mantenerse hidratado es muy, muy, muy importante. Hay que estar tomando agua todo el día. Batido de sandía. Un batido de sandía sin azúcar. No le pongas azúcar, nomás así. Y la sandía, pues es perfecto. Está perfecto para refrescarse. Y porque la sandía, pues no solo es un hidratante natural, pues debido a su alto contenido de agua, ¿no? Pues por eso cuando le das la mordida, se te escurre por todas partes a la sandía. La sandía es una fuente de nutrientes muy importante. Entonces, tienes que entrarle. El té de menta. Té de menta. Pongan atención. Estamos hablando para que se ponga planito el vientre. Té de menta. Este té es refrescante y además es un excelente acoplador de vientre, que es el centro que estamos buscando. Cállese. Es un excelente acoplador de vientre. El vientre, con el té de menta, aparte de reducirse, se deshace de la grasa y se te pega el vientre a donde debe ir pegado. O sea, tu vientre, Mónica, debe ir bien pegadito así al mío. No estés chiflado porque estás casado. Jugo de piña. Jugo de piña. El jugo de piña natural no solo es exquisito, también sirve para aplanar el vientre. Fíjese, la sandía, el té de menta, el jugo de piña. Apúntenle, muchachas, apúntenle. El té verde también, además de reducir el riesgo de cáncer y enfermedades del corazón, el té verde contiene catequinas y antioxidantes, para que el vientre se te repegue acá. Este no sé qué es, el batido de chocolate, chocolate bitter. Lo digo en inglés, no sé qué es. Chocolate, especialmente chocolate negro o bitter, no sé qué es bitter. Lo siento mucho, no pases esto. Este ayuda a bajar de peso y a que disminuya el apetito y los antojos de alimentos. Ah, mira, chocolate negro, un batido de chocolate negro. Mira, ese sí que es un bombazo. Ese sí que es un bombazo. Ya son las 9:44 aquí en el centro de los Estados Unidos, desde donde están los estudios de La Cotorra Radio, señoras y señores. Si están escuchando, donde estén escuchando, mándenos un WhatsApp al 281-940-5086. 940-5086, área 281. El diamante es el mineral más duro que se conoce. El diamante. Pues sí, es el más duro. Porque, pues, imagínate. Dice que es la forma mineral del carbono, considerado piedra preciosa. Claro, y a las mujeres les encanta el duro. O sea, el diamante. Estamos hablando de, es el más duro que se conoce. Por eso les encanta. Es usado en diversas aplicaciones industriales y en joyería por la belleza del cristal. Sus facetas y sus brillos. Por eso es muy, muy codiciado ese. Y pues las mujeres, ya sabes, les encanta. El carbonado o diamante negro es una variedad opaca del color gris o negro. ¿En serio? O sea, no lo sabía, ¿viste? No lo sabía. A un vato le injertaron la oreja en el trasero. ¡Válgame Dios! Un grupo de médicos logró salvarle la oreja a una mujer
implantándosela en el trasero. Ay, ay, ay. Ahora, si se tira un pedillo, se lo va a escuchar a todo volumen. Y no voy a decir el nombre porque se enoja Julia Schwartz. Julia Schwartz se peleó con su ex mejor amiga. Se pelearon por un novio. Ay, te digo. Julia se peleó con su ex mejor amiga por un novio. Ah, no me digas. La lucha fue tan feroz que Micaela Bond, no voy a decir su nombre porque se enoja, Micaela Bond, la mejor amiga, le arrancó la oreja a Julia de un mordisco. Mira. Como Mike Tyson, ¿verdad? Que le mordió la... No, a Mike Tyson le mordieron la oreja. ¿Quién fue? Holyfield, ¿no? Creo que sí. Evander Holyfield le arrancó un pedazo de oreja y la escupió. La cosa fue que esa parte de la cabeza, o sea, la oreja, estaba tan perjudicada que los médicos no podían coserle la oreja de inmediato. Entonces, en busca de una solución para que la oreja sanara y a la vez no se descompusiera durante la espera, entonces los médicos le implantaron temporalmente la oreja en una nalga. A ver, operador, pásame mi agua, ¿no? Ahí está un ladito tuyo. Sin albur. Le implantaron la oreja temporalmente en una nalga. Una vez que ya sanó la oreja, tanto la oreja como la cara, porque se la dejó así. Se la dejó toda. Una vez que ya sanó todo eso, pues los doctores se la reubicaron en el domicilio tradicional. Mira, en el domicilio. Y así de esa manera, pues los médicos están seguros que la cabeza de esta mujer, de Julia, pues no va a rechazar la oreja, porque pues estuvo en el mismo cuerpo todo el tiempo, ¿verdad? La mujer inició acciones legales y el abogado dijo: mi cliente ha sufrido un enorme estrés emocional y bueno, pues temía salir de la casa por su desfiguración hasta que se la recolocaron. Además, fue una gran molestia tener que estar escuchando de cerquita los pedos que se echaba. Ya volvemos con más Desmañanados con Teo y Gloriana. Parrandeo Vallenato, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder, lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Sobre, desde la Cotorra Radio, pura música vallenata. Sobre, tréndase mi raza. Sigues escuchando la radio a la antigüita. Descarga la Cotorra Radio hoy. Es completamente gratis. Porque vamos contigo a todos lados. La Cotorra Radio. Nueva opción digital. La tranquilidad de darle a tu familia un hogar no tiene precio. María Elena Tausen cuenta con gran experiencia ayudando a la familia hispana a conseguir la casa de sus sueños, la casa que tu familia merece. Hay casas disponibles para venta en todo Houston. Existen muchos programas que te pueden ayudar. Llama ahora y deja de pagar renta. Tú sí puedes ser el dueño de una casa. 832-228-2304. María Elena Tausen es tu realtor de confianza. ¡Llama ya! El show de los desmañanados con Teo y Gloriana.
Escucha los tópicos más exóticos y calientes, con humor, las mañanas de la semana, de 8 a 10 de la mañana. El show de los desmañanados, con Teo y Gloriana, solo aquí, en La Cotorra Radio. Se me quita mañana. Y este es el dueño de un bar que está dormido a las 10 de la mañana. O sea, para él apenas está empezando la noche. Y suena el teléfono. Bueno, disculpe la molestia. ¿A qué hora se abre en el bar? Ay, no esté fregando, lo acabo de cerrar. Le cuelga. Ahora te vuelves a ver el teléfono. Bueno. Señor, sería tan amable de decirme, ¿a qué hora se abre su bar? Oiga, no esté fregando, que me acabo de acostar. Vuelta. Al rato vuelvo a sonar el teléfono. Bueno, disculpe la molestia, dígame, por favor, ¿a qué hora se abre su bar? Oiga, señor, no friegue, acabo de cerrar. ¿Cuál es su urgencia de entrar al bar? No, no quiero entrar. Quiero salir, me quedé adentro. Ya llegó el viernes, falta un ratito nomás para salir a la pachanga y comenzar la diversión. Por fin llegó el viernes, fin de semana llegó para salirme con mis guates y empezar el reventón. No, 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 no. ¡Es viernes! Claro, claro, claro que por supuesto es viernes, señoras y señores. ¡Ánimo arriba, corazones! Oye, qué barbaridad. Queremos mandar saludos para toda la gente que se está echando la botana. Dice, me estoy echando la botana acá en el trabajo. Ándale, muy bien, un saludo para ahí. No, ponme el taller, pues están en un taller mecánico, pero... No me puso el nombre del taller. Tú ponme el nombre del taller, hombre. Aquí lo mencionamos. Te mandamos el equipo de ventas. Señores, señores, bueno, todos en alguna ocasión de nuestras vidas, todos mentimos, todos echamos una mentirilla piadosa. O una mentira así, nada más. Así, una mentira así rápido que te sale así. ¡Chum! Por ejemplo. La mayor parte de las mentiras que decimos a comenzando el año de volada. Este año sí me voy a poner a dieta. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a dejar de fumar. Oye, mucha gente sí dejó de fumar porque antes, no hombre, todo el mundo fumaba como chacuaco. Sí, 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 no, ya, 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 sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no.
Mentiras que decimos para obtener un beneficio. Por ejemplo, no te va a doler. Nomás la puntita. Nomás tantito y nos vamos. Oye, cuando te entra una llamada, apenas te iba a llamar. A mí me pasa bien seguido, y esto es en serio, de verdad, a mí me pasa bien seguido que pienso en alguien y me llama, de verdad. No siempre me da resultado, no siempre me da resultado, pero recuerdo así, ah, le tengo que hablar a fulanito o a manganita. Y ahorita le marco. Y bolas, que suena el timbre, el teléfono, y es esa persona, digo, wow. Y contesto, y lo primero que digo, apenas te iba a llamar. Yo les digo así, yo les digo, te telepatié. Y es neta, cuando ustedes me llamen, cuando alguien de ustedes me llame y lo primero que yo les diga es, te telepatié, es porque sí los telepatié. Es de verdad, es en serio. Es en serio, es en serio. A mí me ha pasado muchas veces y me pasa seguido, ¿eh? Seguido. Por ejemplo, ayer estaba pensando, no, ¿sí? Estaba pensando en alguien que le hice los unos anuncios de unos billboards. Y pensé, ay, ya, ¿desde cuándo que están los billboards listos? Y no le he avisado. Y que me llama. Y luego le dije, no vas a creer, pero te telepatié. Dice, where are my freaking billboards? ya están listos, ya están. Tranquilo, sereno, moreno. Otras mentirillas así, yo con esa, no hombre, nunca. Ya lo siguiente que escuchas es la marcha nupcial. Por ejemplo, cuando llegas con malas calificaciones a tu casa, ¿no? Cuando ibas a la escuela y pues le muestras a tus papás las calificaciones. Es que el maestro me tiene mucho coraje. Tiene su favorito. Arrasa como son. Y luego los otros cuando... oye, ¿la feria que me debes? Yo te debo. Ah, chis, ni me acordaba. Sí te acordabas. No se hagan así. Es culpa del árbitro, en el ámbito del fútbol, ¿verdad? Es culpa del árbitro. El árbitro no la vio. La marcó mal. Ah, esta la practiqué ayer. Ayer fui a comer con mis dos hermanos, con Marco y con Paco, que ya les platiqué. A Paco hace unas salsas bien picosas, y tan picosas que luego se te sale el moco por el chile. Y mi hermano Marco, pues es mi hermano Marco. No, es el hombre de negocios de la familia, mi hermano Paco. Digo, mi hermano Marco. A ver. Es que iba a decir la que les jugué ayer, porque los invitamos. Bueno, fuimos a comer los tres. Y les dije, hoy paga tú, mañana pago yo. Esta otra, te juro por mi madre que te lo mandé. Y cuando estás hablando con alguien y que dice, no, pues al rato te llamo. No, no, no. Le dice, no, yo te llamo. Ay. Mira, se cayó esta cosa. Se cayó sola. Yo estaba acá, mira. Y se cayó solita, se quebró. Otra y la última, porque ya se nos acabó el programa. Oye, no, es que la verdad, mira, desde que te vi, me gustaste. ¡Ah! Desde que te vi, me gustaste. No se crean, es puro pedo. Te llamo en 5 minutos. Ay, 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 señoras y señores. Llegó la hora de despedirnos, son las 10 de la mañana en La Cotorra Radio. Estás escuchando
o escuchaste más bien. Desmañanados con Teo y Gloriana. Gloriana hoy tuvo asignación especial. Que tengas un super fin de semana. Hoy es Día Internacional de la Cerveza y mañana es Día Internacional de la Cruda. Así es de que, bueno, que la pasen bonito, que Dios me los bendiga a todos. Los queremos mucho y hasta la bye bye. Fin de semana de Mixes en La Cotorra Radio. Así, así como quería yo sentir así.